que comence ya. Siga recordando que a nosa loita deus en prol. Conseguimos a suma do IPC para todos, o 1,60, que é o IPC do 2017, con efecto retroactivo de xaneiro, o 3% das pensións mínimas e o 2% para algunhas de IUB. Pero resulta que no 2020 teremos o mismo problema. Por tanto, ainda que tamén, digamos que pospuxemos a nosa loita, todo que é o factor de sostenibilidade, que non é tan de sostenibilidade, sino que é un factor de empobrecemento, como eles mesmos recoñecen que vai a facer pensionistas de unha categoría e pensionistas de outra, a propia Unión Europea recoñece o factor de sostenibilidade famoso. Pero temos que seguir unidos, porque se non seguimos unidos, no 2020 teremos o mismo problema. A pretensión inmediata do goberno é desmobilizar. Por lo tanto, deberemos seguir xuntos, porque aí está o noso éxito. Temos que, sin triunfalismo, reconocer que non tiñan cartos e os outros, pues, verdad que buscaron por a nosa presencia, por a nosa presencia. O goberno comenzou a hacernos respeto, e se, sí que non lo ten, non lo ten, porque somos un colectivo que damos mostras de estar unidos e dispostos a todo. E temos que seguir así. Europa e o goberno español seguen con seu objetivo, que máis ou menos que desmantelar o sistema público de pensións. A pouco que nos fixemos, que certo, todos cantábamos por a vida máis ou menos, a pouco que nos fixemos, veremos como isto é certo, non son as operacións gratuitas. Non debemos esquecer, leo porque así digo que quero decir, non me esqueto e non me vou, que quedan moitas cousas por conseguir. Isto non remata se non votamos abaixo a lei do 2011 e a lei do 2013, que son que fixeron as reformas, que van a posponer, pero a cousa continua. Non vai a ir as cousas ben aos nosos fillos nin aos traballadores, non lle van a ir ben, porque hai unha reforma do 2012 que exonera as empresas de pagar cotización da Seguridade Social. Non me vou extender. É unha reforma que paga salarios de miseria, a reforma do 2012, e paga, digamos, non, as empresas casi non cotizan a Seguridade Social. Se non votamos iso abaixo, as cousas siguen igual. Quero decir que outro dos ataques que se lanzan co apoio da Unión Europea son os famosos plans de pensións individuais paneuropeos. Dende Modepen levamos presentar as mocións en montóns densos de concellos do Estado. E todas, queridos compañeros, están sendo aprobadas por unanimidade. Os plans de pensións paneuropeos é unha estrategia clarísima de desmantelar o plan público, o sistema público de pensións. Pero agora é unha cosa que leva no cúpula, digamos, ter presente que fai 4 días, o 30 de abril, se publicaron 2 artigos en 2 diarios dos importantes. Un do artigo decía que a Comisión Europea defende a reforma de pensión que Rajoy acaba de aplazar. É de seguir Bruselas. Bruselas, outro artigo, quere acabar co déficit das pensións na plena suma de estrés global. En eles se presenta España, que esta é esta estrategia de engañar a xente, se presenta España como un dos países de Europa no que os ingresos dos pensionistas son altos, altos en relación cos ingresos dos menores de 75 anos. Verdad que isto sona na estrategia e na pared de España na arriba. Cale a realidade desta? Cale a realidade de que as pensións parezan altas? Que parezan altas? A realidade é que están comparadas con salarios de miseria que se están a pagar hoxe. Non é que as nosas pensións sean altas, é que os salarios
miserables, pero que son miserables.
las tarjetas están a marcar, y ya lo ven, las políticas sobre pensión de nuestro país, por eso estoy diciendo aquí. ¿Es para tremar o no es para tremar? No debemos consentirlo, no debemos consentirlo. Pensionistas, trabajadores, trabajadoras, familia, amigos, tenemos que dosificar los esfuerzos que no quitan, pero no podemos parar. Siempre seguir unidos. No esquecamos que lo conseguido fue por estar nos y otros compañeros aquí. Esa es nuestra puerta. Aquí deberemos seguir cuando haga falta. Arriba, arriba y arriba. Arriba, arriba y arriba. Muchas gracias. Os lo paso a una compañera. Gracias. Participaron millones de hombres, mujeres, mayores y jóvenes.
47 provincias, en pocos en pequeñas aldeas o largo del territorio del Estado. O que no podía ser, resultó que sí. No había dinero para subir las pensiones, ainda que sí había para rescatar otras tramas. Pero con las nuestras movilizaciones conseguimos darle a vuelta a Conquilla. Este año subirán las pensiones con dinero que no se empregará en rescatar a las otras tramas. Las nuestras movilizaciones demostraron que sí se pueden pagar las pensiones, las que nos corresponden, las que hemos ganado. Y podrán se pagar a los que vengan detrás, a las futuras. Sí, pueden se pagar, pero no quieren. No quieren los que tenían que legislar, que gobernar en beneficio de la clase trabajadora y del pueblo. Y sin embargo, fanlo en contra nosotros. O gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha a reducción de las pensiones con 0,25 es un factor de sustentabilidad. Y pidió a mejora de las pensiones de miles de viudas desde 2002. Provocó un gran sufrimiento de daño a las personas paradas de más de 52 años y a los emigrantes retornados. Dilapidó a usa de las pensiones el DBDO a Seguridad Social o a su reforma laboral. Está elevando a la licitación. Introducir un prepago de medicamentos que excluyó más de 400 del Sistema Nacional de Salud. Reducir al mínimo a atención a dependencia y además los recortes en servicios y políticas sociales, en educación, justicia y vivienda. Esto no es gobernar en beneficio de la clase trabajadora y del pueblo. Tampoco es recomendar a la ciudadanía a contratación de planes privados de pensiones que venden los bancos y las aseguradoras, como si el gobierno fuera un comisionista a sueldo de estas entidades. Pero tuvieron que rectificar. A miserencia subida de 0,25 aplicada en Saneiro, pasado por lo quinto año consecutivo, convertiráse una vez aprobados los presupuestos de la Estado no IPC previsto para este año. Mejorarán algunas pensiones de viudez con 7 años de retraso. Las pensiones mínimas subirán un 3%. También retrasará hasta el año 2023 a entrada en vigor del factor de sustentabilidad. Esto es muy importante para quienes van a jubilarse a partir del año 2019. Esta rectificación es una gran victoria que confirma o no su gran acerto o iniciar las movilizaciones. A movilización e a loita es un único camino. O conseguido está lonxe de satisfacer a nosa rectificación, as subidas anunciadas para 2018 e 2019 non son a recuperación do IPC real, nin a derogación do 0,25. A subida do 3% das pensións mínimas non é a nosa reclamación de 1.080 euros, segundo os criterios da Carta Social Europea. Nin siquiera é comparable coa subida do salario mínimo interprofesional en 2017 e 2018. É un factor de sostenibilidade, non se derroga, tan só retrasa 4 anos. Nada se di da recuperación do perdido no ano 2010, sin devolver a jubilación aos 65 anos, ou da jubilación sin penalización con 40 anos cotizados, sin da reposición do subsidio de paradas e parados de máis de 52 anos, sin do número de anos a computar para determinar a expresión de jubilación. Tampouco se repoñen os dereitos sanitarios, ni se elimina o prepago, ni se dota suficientemente a atención a dependencia, ni se atende aos emigrantes retornados, ni se aborda decididamente a discriminación da muller na brecha de género, nos salarios de pensión. Hoxe, volvemos de novo a rúa para adelante a todos os grupos parlamentarios con presencia no Congreso dos Diputados. Ortu
puro cumplimiento las normas de mitigación. Hasta tanto se tengan en cuenta ese negocio con nuestros representantes. Las pensiones son un derecho ganado y pagado. Que no se roben a tu pensión, que no se roben o teu futuro. A única garantía constancia, unidad, de presión, movilización. ¡Viva la pensión pública! ¡Viva! Y eso, échenos de alegría, échenos de
una lección impresionante de capacidades de loita unitaria. Existe, de una vez por todas, por fin, la violencia patriarcal. Existe. Existe, de una vez por todas, por fin, la discriminación económica que sufren las mujeres. Que por eso no hemos dejar de movilizarnos a que acabarnos con la fenda de género que existe también en los sistemas de pensión. Las pensiones de jubilación de las mujeres no llegan a los textos de la pensión de jubilación de las mujeres. Que ahí hacemos una autocrítica. Aquí hay muy poco, aquí había solo hombres. No movimiento de los pensionistas tiene que haber mujeres. Porque hay más mujeres pensionistas que hombres, que porque sus pensiones son inferiores. Así que hasta el 26, que nos vemos otra vez aquí. Muchas gracias a todos.